Para cerrar este espacio de resentimiento y perdón, o perdón y resentimiento, hablemos del signo de Géminis. Géminis es un signo que mentaliza sus perdones, es decir, a ver si yo ahora me conviene que yo me olvide de esto o no me conviene. Esa puede ser una energía valiosa en algún momento, pero la verdad es que es un poco mental y desordenada. Le ayudaría más sencillamente entender que las cosas que te pasan por una razón. Si Géminis comienza a aprender que debe soltar sus resentimientos para dejar ir la lucha, comenzar a ver la vida como una celebración, con el valor que tiene todos los días, yo estoy convencida de que podrán encarar con mucha más frescura los eventos. Géminis, tú no has sido hecho para guardar un resentimiento años de años. No solo el universo no te hizo para eso, sino Dios no quiere que lo hagas. De manera que, con esa frescura de la flor que nace, por favor, lo que sea que tengas en tu corazón, que no sea amor, a ver si lo soltamos y lo dejamos ir. Tú puedes, Géminis, y yo confío en que lo vas a lograr.